maquillaje de Venom. Hola, buenas. Vamos a hacer el maquillaje de Venom. ¿Recuerdan la prótesis del anterior vídeo? Bueno, pues esa es la que vamos a usar. Lo primero que haremos es maquillarnos un lado de la cara de forma normal, como nos la maquillamos siempre. Una vez lo tenemos maquillado, más o menos, vamos a posicionar la prótesis. Una vez hemos encontrado el sitio donde la prótesis no nos molesta y sabemos que la podemos pegar sin que nuestros pelos queden de por medio, podemos aplicar tanto o mastic o látex para que quede pegado. Yo antes pinté los labios de oscuro. Así que colocamos la prótesis con el látex ya puesto. En el caso de que no tengan látex, también vale pegamento para pestañas. Esperamos un par de segunditos a que seque y listo, ya podemos aplicar la parte de arriba. Aplicamos la parte de arriba igual que la parte de abajo, un poquitito de látex o pegamento para pestañas o mastic, lo primero que tengan a mano. Y ahora viene la parte más sencilla. Una vez hemos comprobado que podemos abrir y cerrar la boca, es tan solo hacer esa vena de esa infectación que tiene este pobre personaje. Así que vamos a ir haciendo un par de rayas en color negro que van a recorrer prácticamente toda nuestra cara, cuello y cuerpo. Así que con agua color vamos a pintar toda esa zona. Iremos haciendo pequeñas líneas imitando esas venas que salen precisamente de la cara. En este caso es muy sencillo porque tan solo es de cuello hacia arriba. Bien, una vez se haya secado nuestra agua color, aplicamos un poquito más de negro, tan solo tenemos que aplicar el resto de cosas para que nos quede pues como nos tiene que quedar. Es decir, tener ese aspecto de Venom. Y aquí lo tienen. Espero que les haya gustado este tutorial. Es súper sencillito y súper rápido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Goodbye.